El Team ESP brilla con luz propia tanto por sus éxitos como por las historias de los deportistas que los consiguen, algo que cada vez es más sabido en todo el mundo. Es por ello que desde Japón ha llegado un equipo de la televisión pública que quiere conocer al boxeador olímpico Samuel Carmona para que protagonice uno de los capítulos de la serie de documentales que se está preparando de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que se está rodando en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, entre otras localizaciones. Este equipo ha realizado 3 viajes de ida y vuelta entre España y Japón para conocer al deportista y vivir su día a día con un objetivo: poder mostrar al público japonés la historia de Samuel Carmona, esa que le llevó de Las Palmas al CAR del Consejo Superior de Deportes y de ahí a rozar las medallas en los Juegos de Río. Samuel tiene un objetivo de participar a los Juegos de 2020. Nosotros tratamos con los atletas que tienen ese objetivo, ¿no? Y enseñar al público japonés que por qué, qué objetivo para conseguir ese sueño, qué sacrificio ellos tienen y todo este tipo de historia, ¿no? En esta serie documental, cada capítulo se trata de un atleta y entonces se enseña toda la vida, no solo la vida deportiva, de cosas de su familia, amistades, relaciones entre los entrenadores. Vamos a buscar un atleta en España y empezamos a mirar y encontramos a Samuel, tan joven que es, en la Olimpiada y estaba muy cerca de la medalla, ¿no? Primer gitano atleta que llega a un nivel tan alto, eso podría servir para una integración social también y tiene historia, ¿no? Como documental vivimos día a día con él, ¿no? Y entonces vemos cada vez lo conocemos más y entonces el trato cambia. Es un trabajo de larga duración. Me han estado grabando en Madrid, he estado también con mi familia en mi casa, hemos estado en Tenerife también, hemos estado en varios sitios grabando. Pues la verdad es que me siento súper orgulloso, ¿sabes? Que cuenten conmigo para ese canal, encima en Japón, que encima es en Tokio los próximos Juegos Olímpicos y esperemos sacar una buena medalla ahí. En su tierra, ¿no? Con los amigos, tiene otra cara, ¿no? Y es deportista, pero es persona, entonces vivir en Madrid, lejos de todos y todo eso, también un sacrificio, ¿no? La lista de protagonistas aún no está cerrada y no se descarta que más deportistas del Team ESP aparezcan en la serie de documentales. Esta se titulará El mundo mira hacia Tokio y no hay duda de que Tokio mira hacia España. Cada país tiene el sistema diferente, ¿no? Ahora Japón, como tenemos Olimpiada, el sistema deportivo se ha mejorado. Pero siempre hay ejemplos fuera de Japón y podría ser muy interesante para la gente de Japón. Tener un centro así, y además con residencia, y hay de todo, ¿no? Y además está abierto para todos los deportes. Tiene la ventana abierta, estamos siempre buscando atleta con historia, ¿no? En España, Samuel Carmona fue el primer atleta, pero puede haber más.